Vive preparado. Haz una pausa y piensa en las personas que, en cualquier momento, tienen que estar preparadas para cualquier cosa. Tal vez tu lista incluya personal de primeros auxilios, militares, atletas, maestros, padres, pilotos, cirujanos o pastores. ¿Pero tu lista te incluye a ti? Como seguidores de Jesús, estamos llamados a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. No podemos esperar que la gente observe lo que Jesús nos ha mandado a menos que nosotros también observemos sus mandamientos. ¿Queremos que la gente aprenda sobre el amor de Dios? Entonces necesitamos mostrar el amor de Dios a la gente. ¿Queremos que la gente aprenda acerca de la compasión de Jesús? Entonces debemos ser compasivos. ¿Queremos que la gente dé generosamente? Entonces debemos ser buenos administradores de nuestro dinero. ¿Queremos que la gente estudie la palabra de Dios? Entonces necesitamos estudiarlo por nosotros mismos. Cuando le das a Jesús el control de tu vida, permites que su amor, alegría y esperanza te transformen. Cuando esto sucede, tu vida se convierte en un acto de adoración que revela su esperanza dentro de ti. Cuando vives como Jesús, la gente se siente atraída hacia Jesús en ti. Al adorar a Jesús con tu vida, podrás decir honestamente que Cristo en ti es tu esperanza y gloria, y la gente lo creerá porque ve la evidencia. Puede que no les guste quién eres o no estén de acuerdo con lo que crees, pero no podrán encontrar una razón lógica para odiarte cuando tu vida se centra en amar a las personas como Jesús te amó. Así que, a medida que avanzas cada día, intenta vivir con gentileza y respeto hacia todos y deja que el gozo, el amor y la esperanza de Jesús impregnen tu corazón, tu mente y tus relaciones. Que Dios te bendiga.